Aun cuando estaba previsto que las audiencias continuaran hasta el próximo viernes, esta tarde se escucharon los alegatos y luego se pronunció el tribunal condenando a Lucas Sebastián Lomelo a prisión perpetua por el femicidio de Tamara Ceballos, ocurrido en abril del año pasado en nuestra ciudad. Este es el momento en que el secretario de la Cámara del Crimen, Antonio Pedraza, leía el fallo. Resuelve. Primero, declarar por unanimidad a Lucas Sebastián Lomelo y o Sebastián Lucas Lomelo, ya afiliado, autor responsable del delito de homicidio calificado, artículos 45, 80, inciso primero del Código Penal, un hecho por el que viniera requerido a fojas 289/299 vuelta y condenarlo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12, 40, 41 del Código Penal y 410, 412, 550 y 551 del Código Procesal Penal. Por su parte, el abogado querellante de la familia Ceballos, Ricardo Balari, dijo que la sentencia fue un acto de estricta justicia. Bueno, creo que ha sido un acto de estrictamente de justicia. El jurado no ha escuchado, escuchó la voz de la querella, escuchó la voz del fiscal, escuchó también a la defensa y creo que este veredicto es ejemplar y es muy importante, incluso por las características en cuanto que estaba formado por un jurado popular. Así que, bueno, me voy con mucha emoción. Realmente estoy emocionado. Le he podido dar a mis representados una respuesta favorable en este pedido de justicia que estaban haciendo. Nada más. Uno de los defensores de Lomelo, Darío Ballini, no concordó con el fallo y adelantó que se podría interponer un recurso de casación. En realidad, reflexión ninguna. Voy a esperar a los fundamentos a los fines de casar esta sentencia. En este caso se planteó una inconstitucionalidad, incluso de la prisión perpetua. Se condenó, de acuerdo fue la elevación a juicio y entiendo y entendemos con el doctor Lavice de que no se habían dado los presupuestos para semejante condena. Será materia de evaluar los fundamentos y ver la posibilidad de casar esta sentencia. Evidentemente, por sus dichos, no esperaban esta sentencia. No, para nada. Consideramos desde el primer día de que existía una moción violenta, así fue planteado en el caso, ni siquiera se planteó un estado de inconsciencia por parte del imputado, ni circunstancia extraordinaria de atenuación, simplemente consideramos, estábamos seguros que existía un estado de moción violenta. No se había probado la mecánica del hecho, había varias cuestiones raras en la causa, pero bueno, si los jueces y el jurado popular entendió que el hecho se encontraba probado y debía aplicarse la prisión perpetua por el 80 inciso primero, es respetable, amén de que vayamos a atacar o no el fundamento de la sentencia. Finalmente, y con el estado emocional lógico en estas circunstancias, hablamos con Eliana Ceballos, hermana de la víctima. Muchísimas gracias a todas las chicas, la fuerza que hicimos, todo lo que hicimos. Yo sé que nada me va a devolver a mi hermana, pero esto me calma el alma y que sea para todas, así que no haya más Tamara, que no haya más violencia de género. Es lo único que quiero. ¿Esperabas esta sentencia? Estaba muy confundida, no esperaba nada, estaba muy nublada, pero esto me alivia el alma.